Contratos de almas. ¿Qué son los contratos de almas? Son pactos o contratos espirituales, contratos kármicos que tú haces antes de llegar a esta vida con las personas que van a aparecer en tu existencia, en tu historia de vida y que te van a marcar. Entonces, una relación de pareja puede estar pactada desde el otro plano, desde antes de venir a este mundo. De pronto, esa persona con la que tú pactaste un encuentro en esta vida para enseñarte sobre el amor, pero también sobre el perdón, primero se presenta como una persona amorosa. Tú llevas adelante una relación hermosa como nunca antes y esto te transforma, te ayuda a florecer. De pronto esa persona se comporta mal, te hiere y se retira de su vida. Entonces tú dices, pero si nosotros pactamos de otra vida para amarnos en esta vida, ¿por qué la persona me hirió y se fue? Porque quizá dentro de lo que ustedes pactaron estaba el aprendizaje del perdón, un aprendizaje que te ayuda a elevarte, porque este mundo es como una escuela. Nosotros venimos a aprender y aprendemos distintos niveles de, digamos, de cosas que tienen distintas vibraciones. El aprendizaje del perdón, en general, lo hacemos luego de que alguien significativo nos hiere. Realmente eso nos lleva a enojarnos, a frustrarnos, a odiar, a querer vengarnos, a no amarnos, a dejar de amar a la otra persona, a desearle lo peor, hasta que reconectamos con el perdón y está aprendida la lección. Entonces ese contrato, en todo caso, se disuelve por el simple hecho y vos te vas a liberar y vas a tener más energía porque hiciste el aprendizaje y hiciste un pequeño salto cuántico. Y te vas a liberar porque ese pacto con esa persona, ese contrato que vos firmaste, ese contrato kármico, se desarrolló ya en esta vida y la persona te facilitó el proceso de aprendizaje. Por supuesto que a veces la gente dice, pero ¿cómo aplica la ley de atracción entonces en todo esto de los contratos de almas, de los pactos con almas? Bueno, uno atrae en el nivel de vibración en el que está uno. Por más que uno diga, yo vibro en el amor, hago meditaciones y hago ejercicios de un nivel vibratorio muy amoroso y eso lo emito al universo y el universo me debería responder con eventos, con personas y con situaciones en ese nivel vibratorio, de pronto también el universo me responde con eventos dolorosos. ¿Y por qué puede ser eso? Porque tú eres consciente de una parte de lo que emites, pero no de todo lo que tú estás emitiendo energéticamente. Entonces hay programaciones inconscientes que emitimos al universo y el universo no, nos propicia el aprendizaje, quizá a través de una situación del dolor. Entonces vos decís, pero si yo estoy vibrando bien, estoy aplicando la ley de atracción bien, ¿por qué atraigo cosas que son malas? Porque esas cosas malas también las estás atrayendo desde tus carencias, desde los contratos de almas puede ser, desde tu programación inconsciente para poder disolver eso que todavía te afecta negativamente de una buena vez por todas. Acá tenés la oportunidad de aprenderlo. Entonces, siempre que se hablen de cosas nuevas como para ti, ¿no? Como ley de atracción, contratos de almas, eso tiene que ayudar a entender por qué pasa lo que pasa en la vida de uno. Ayer una persona me preguntó, ¿por qué en mi vida se han presentado tantas personas que me han hecho daño? Porque esas personas han estado en tu vida para ayudarte a despertar. Porque a veces quien más te hiere, más te ayuda a despertar, más te ayuda en el proceso de crecimiento interior, de crecimiento evolutivo, más te ayuda, digamos, a mejorar tu karma, tus tendencias que tú traes a este mundo. Hay contratos de almas que, por supuesto que pueden ser con amigos, con familiares, no necesariamente los contratos de almas son
a nivel relación pareja, ¿no? También con animales. O sea, hay animales con los cuales tú has pactado reencontrarte en este plano, en este mundo, para acompañarte, para enseñarte, porque los animales son grandes maestros de los seres humanos, a pesar de que no lo vemos. Los animales son pacientes, son amorosos, tienen tenacidad, te acompañan en las buenas, en las malas, no te dejan. Yo nunca he visto que un animal haya dejado a una persona porque la persona no tenga dinero, pero sí he visto cientos de casos donde un hombre deja a una mujer porque tiene problemas, porque hay crisis en la vida de la pareja y la economía está muy mal, y he visto mujeres dejar a hombres porque no tienen más dinero, porque no tienen trabajo. Los animales te van a acompañar en la buena, en la mala, con dinero, sin dinero, en la salud, en la enfermedad. Y de vez en cuando algún noticiero en el mundo muestra a un animal sentado en la tumba del que fuera su amo, esperando. Esperando que el amo vuelva o quedándose ahí para morir. Entonces, ese tipo de fidelidad no la tenemos los seres humanos. Entonces, los animales vienen a enseñarnos. A veces cuando hay malas energías, los animales la absorben como una manera de sanarnos. Los animales nos enseñan sobre el amor incondicional. Se puede decir un montón de cosas respecto de los contratos de almas con animales. Usted, si llegó a esta parte del video, podría decir: mire, Rodrigo, suena fantástico lo que dice usted, pero no lo creo. Bueno, usted puede creerlo o no creerlo, pero yo le digo que las personas que están en su vida, que han sido significativas, quizás las personas que más lo hirieron, no están por casualidad ni nunca estuvieron por casualidad. Responden a un plan de Dios o del universo mucho más profundo y sabio de lo que uno pueda entender desde la mente egoica. Entonces, tengamos un poco más de humildad cuando queremos entender todo o queremos explicar todo, porque quizás no se puede hacer eso. En esta vida, ¿no? A veces cuando tú le dices a alguien: te voy a odiar por siempre, voy a hacer todo lo posible para destruirte, ahí vos quizá estás firmando un contrato kármico con esa persona sin querer. ¿Y cuánta gente queda atrapada en situaciones de odio, de venganza, de enojo con alguien que quizá en el pasado fue un gran amor y pasaron del amor al odio, a la venganza, a la destrucción? Entonces, yo te voy a destruir, hago la promesa. Entonces, eso te programa, eso te genera karma, te genera tendencias. Entonces, tú ahí, en vez de soltar y sanar y diluir de una manera amorosa, porque siempre la respuesta a los problemas que se generan de aprendizaje en los contratos de almas o en los contratos kármicos, siempre la solución es el amor. Elevarse en el amor va a solucionar todas las crisis, todos los problemas que tú y yo que estemos afrontando en el momento presente. Pero si yo hago el juramento de palabra, la palabra tiene poder, me programa a la otra persona, también la otra persona lo cree, y al final en esta vida o en la otra volvemos a cruzar con esa persona y se vuelve a dar una situación quizá de amor y de luego de odio intenso. ¿Y por qué, Rodrigo? Primero, porque vos estás haciendo un contrato de almas, sin querer te estás programando, te estás apegando, te estás acordonando energéticamente a esa persona. Esa es la palabra, no me salía. Y la vas a volver a encontrar. ¿Y por qué, Rodrigo? ¿Por qué otra vez se vuelven a encontrar, o uno se volvería a encontrar si pasa esto, y después otra vez se aman y después otra vez se lastiman? Hasta de una buena vez por todas madurar, evolucionar, sanar, diluir ese contrato del odio, ¿no? Yo me encontraré contigo porque te voy a castigar y me voy a vengar y ¿cómo me hiciste esto? La solución es la sanación, no generar nuevos contratos, nuevos karmas que nos unen, que nos aferran a personas que nos han causado daño. Al menos esa es mi opinión. Bueno, sigo en otro video. Mientras tanto, empiezo con el tema acá.